Bienvenidos a un nuevo directo de Minecraft con Flex. Bienvenidos. Qué asco. Hemos pasado dos días en la intemperie, dos días que han sido difíciles para nosotros sobrevivir. Llevamos dos minutos. Cambios tanto físicos como mentales. Llevamos dos minutos. En este episodio de Sobreviviendo al Extremo con Flex y Silvio. Silvio y Flex. Flex y Silvio. Bienvenidos. Ok, chicos, antes de nada de comenzar y dar todo a tope con Han este directo. Han pasado ya 3 días desde que nos hemos perdido en el inmenso mar del Pacífico. Pocas personas han logrado sobrevivir y en el día de hoy intentaremos hacer 30 días sumergidos en el océano Pacífico. Bienvenido, David, a los miembros. Ok, tengo algo muy importante que decir antes de comenzar este directo, chicos. Unos animales que no conocemos, pero ya no están. ¡Qué miedo! ¡Se los juro que estaban por ahí! Les iba a preguntar si sabían qué era, pero bueno. El día de hoy, chicos, estamos en un Minecraft, pero vamos a sobrevivir durante lo más posible que podamos saber. Bienvenidos a los top 10 sobrevivientes que lograron sobrevivir a la naturaleza. En el día de hoy encontraremos a Silvio y Flex en un gran problema. Se encontrarán perdidos 23 días y 7 noches en el mar Pacífico. Pero no estarán solos, estarán en una barca rodeados de los más grandes peligros que nos esconde las grandes profundidades del mar. Así que bienvenidos a National Geographic. Mientras este güey sigue, podrán el güey se detuvo. Varios momentos donde tendremos que sobrevivir a la naturaleza. Por ejemplo, podrán ver que atrás de nosotros se nos están acumulando las basuras que la gente tira, porque la basura de un hombre puede ser el tesoro de otro. O la basura de otro también. El día de hoy, chicos, estamos en un reto muy épico, muy especial de Minecraft, pero tenemos que sobrevivir. Bienvenidos acá. ¡Pinche madre! A los 100 días perdidos en el... Ay. Flex. Oh, no. Oh, no. Era mi única compañía. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡No mames! Segunda temporada. Bienvenidos a la isla donde tendremos que sobrevivir 24 días, 6 noches a la intemperie. Hoy podremos ver personas que jamás hemos visto. Haremos que los humanos que están en esta barca saquen sus verdaderas condiciones que no podemos ver en el día a día. Así que bienvenidos a la isla. Muchas gracias por esos 20 pesos, Stolcraft. chicos, chicas y chiques, lo que me estén viendo, hoy estamos en un reto de Minecraft en el cual tenemos que sobrevivir 100 días. Hoy vamos a intentar. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Acabo de decir que son 30 días en el documental. Ah, ni modo, ahora tienes que repetirlo todo. Ok, bien. Ay. Perfecto, nos ahorramos el escuchar el puto documental. Temporada 3 de Sobreviviendo. No, mames, no, se suicidaba ella, estaba harto de todo. El día de hoy vamos a hacer un reto muy especial, muy épico, en el cual tenemos que sobrevivir 100 días en el océano. En realidad van a ser como 7, pero bueno. 100 días con un nalgón. ¿Un nalgón? ¿Quién es el nalgón? ¿Tú o yo? Tú o yo. El tiburón que está por ahí. ¿Cuál tiburón? Tú tranquilo, él viene. Mira allá al fondo. ¿Dónde? Allá. No, no estoy viendo, no hay nada allá. Hay como unas cabezas. Yo no veo nada. Dale zoom. ¿Hablas de esas? No alcanzo a ver casi. ¿Cómo eso es que sí, tú hablas de esa? Hola, yo no veo nada. Veo una cosa. Mira, what the fuck, mira. Bienvenidos al subtercera temporada de Silvio y Flex al Extremo. En el día de hoy veremos a las dos paciencias que tendrán que enfrentar este hombre y este gran dios. Ok, antes que nada, chicos, recuerden seguirme en Bulla. Ahí estoy haciendo directo.
Qué pinche asco me diste ahorita mismo. Vale, chicos, antes que nada... Cállate ya. Antes que nada, recuerden, chicos, seguirme en Buya. En Buya, que estoy haciendo directo ahí. Y ahí es donde voy a estar leyendo el chat próximamente. Bueno, alrededor del directo voy a estar leyendo el chat. Y también, pues, sí. Flex les va a dar su WhatsApp a los que vengan aquí a verme a Buya. Porque estoy haciendo directo tanto en YouTube como en Buya. Soy un náufrago. Hola, es verdad, tenemos WhatsApp. Vamos a estar haciendo directo aquí en Buya y en YouTube. Así que no olviden pasarse por acá. Es gratis y me apoyan muchísimo, ¿vale? Los que vengan acá los voy a estar saludando y leyendo. El link está en la descripción y también debe estar en el comentario fijado por si quieren venir. Y ya estoy feliz, me acabo de bañar, a diferencia de este inútil. Los que no vienen a Buya se perderán la temporada número 3 de... Ah, sí, por cierto. Sí, Flex al extremo. Bienvenidos a ustedes, náufragos. Hoy verán un episodio donde entraremos en el primer día en el mar... ¡Mierda, ya cállate! Vale. ¡No! ¡No! ¡Uy, encontré uno de oro! ¡What the fuck! ¡Un zombie! ¡No manches! ¡Hay zombies allá abajo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué te pasa? Me quedó sal de mar en la boca. No entiendo cómo es que eres peludo de color azul, pero tienes cabello café y barba café. Se va a tomar porque era de coloración natural por el agua. Hola, eso no es. Se me oxidó. Un momento, el pelo. Lo único café que tú produces es tu caca, literal. No, no, te estoy diciendo que se me oxidó el pelo por mojarme. Qué vil mentira. Esa cosa de ahí es caca, con razón huele a caca. Solo metí la cabeza así. Hacia... No manches, metías tu cabeza en tu caca. A mí no me engañas. Huele asqueroso. Ya deja de decir la palabra caca. Me gusta la caca. No, mames, ya está haciéndose de noche, güey. No tenemos ni cama. Nos van a matar los zombies. Nos van a hacer el simple sucio. Bienvenidos. Cada vez que me pegaba decía bienvenidos, ¿no? Chat, si dejan... Bienvenidos. Si dejan muchísimos likes. Así, muchos. ¿Qué te pasó? Si dejan muchos likes, voy a subir un video de 10 horas diciendo bienvenidos. Es que nadie se lo vería, la verdad. Bueno, una hora. Yo me lo vería, solo porque pondría algo diferente que no sean bienvenidos y me lo... Ya, pero es que no van a saber. Me lo vería entero. ¿Viste cómo me ahogué? Entero, no te ahogaste, sigues aquí. No, bueno, como hemos tardado un montón en nuestro inicio, lo voy a poner tiempo de día, ¿vale, chicos? Ahora sí, bienvenidos. ¡Uy, qué bonito se ve! Ahora sí, bienvenidos. No mames, güey, ponte al lado mío. Güey. Bienvenidos. No mames. Bienvenidos. Estoy enamorado. Bienvenidos. No manches, quiero besarte. En estos momentos estoy teniendo atracción muy fuerte hacia ti. Ya párale con tus cosas, por favor. Que me vas a hacer irme del servidor. ¿Qué? Me vas a hacer irme del servidor. Yo solo vine aquí por un documental. Profesionalidad ante todo. No puedo tomarte en serio con esa barbita. Es que este hombre... Espera, por ahí respiro. Este hombre se ve muy facha. Oh, cabrón, es verdad, pensé que era tu boca. Parece que es tu boquita. ¿Te imaginas los labios bien gordos ahí? Vale, chicos, como pueden ver, ahí dice... No mames, ¿dónde está el...? What the fuck, espérate. The book, look. ¿Dónde dice los días, güey? Llevamos 3 días empezando esta cosa. Espérate, ¿dónde dice los días? ¡Ah, día cero! ¡Ahí sale! Aquí, donde está mi mouse. No sé si lo ven, pero ahí sale. Ahí está, día cero. Ok. El día de hoy, chicos, comienza una aventura de 100. El día de hoy, bienvenidos a este, su canal favorito, Discovery. Bueno, ya, chicos. Vale, ahora sí, vamos a empezar modo directo. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo estás, Julio? Hola, Regina. ¿Cómo andan, guapos hermosos? ¿Y tú cómo estás? Qué asco. ¿Qué? ¿Me das? Carbón somalí. ¡No! Ah, no es carbón, es pedernal. No, uy, no me da miedo ahorita el agua, me da miedo el agua. Somalí. Vale, como se han podido dar cuenta, nos están llegando un montón de objetos que la gente tira y por ejemplo, aquí hay hierro. Inútiles. Pero la cosa es que no nos dan comida. ¿Cómo no? O sea, yo tengo trigo. Muchas cosas, pero no tengo... Ah, what the fuck, yo también tengo tigro. ¿Tigro? ¿Tienes tigro? Ver, vale, si lo primero que... De crafteo, sí, sí, sí. Lo primero años. Que voy a hacer va a ser la mesita de crafteo. Justo me sirve. Vale, la voy a poner por aquí. Se muchas gracias por los Héctor. Hola, ya puse yo una. Ok, vamos a hacer un montón de pan para empezar a sobrevivir aquí. Hay que agarrar toda la madera. Lo chido es que con la caña... Mira esto.
Ok, no. Wow, increíble. Ahí está. Fantástico, ¿viste? Bienvenido. A dos bloques de distancia, te pudiste esperar que llegara a ti y ya estaba. Wow, fantástico. Igual me tengo que tirar al agua. Es fantástica la habilidad que tiene este hombre para jugar. Wow. Volvió una de esas cosas raras. ¡Miren eso! ¿Qué hacen? O sea, ¿qué son? No sé. ¿Se está muriendo porque está haciendo como twerking? No sé. Está recibiendo daño, ¿no? Mírenlo, 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 mírenlo. Se está muriendo porque le están dando tics, güey. No, es. Lo voy a llamar Permon. Voy a ver qué es. Llega con él a ver si no se muere antes. Mira, ven a ver cómo define. Si te atacan, me río mucho. What the fuck is esto? What the fuck, se fue para abajo uno, ten cuidado. What, son pulpos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Estás bien? Me encontré con una medusa. What the fuck? Dale un golpe, güey. ¿A los pulpos? ¿Y si me pegan? No creo. A ver con un palo de bambú, a ver si lo desmayo. What the fuck, está persiguiendo un zombie. Ten cuidado. Ten cuidado, lo estoy viendo. Ten cuidado, bro. Le saqué espuma. Ten cuidado, tienes un zombie detrás. Se ahogó. Ah, no. No muere. Estoy viendo cómo le está dando palazos ahí con el palito. Tú puedes, no, todos confiamos en ti. Uy, qué bonito se ve el océano con este filtro. Dios mío, se ve. Se ve como una película, no mames. No muere. A ver. ¿Se murió? No me dio nada, Silvio, no valió la pena para nada. Espérate, YouTube. Película de Hollywood. YouTube. Hollywood. YouTube. Hollywood. En este momento es cuando hago mi patrocinio a mi OnlyFans. Ahora, ¡ey! No olviden, chicos. What? ¡Ey! Tienes un pulpo, señor. No sé qué me está pegando. No es un pulpo. No es un pulpo. ¿Qué es esta cosa? ¿What the fuck? ¿Qué te está siguiendo? ¿Qué te está siguiendo? ¿Qué es esta cosa? Es como una anguila. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué pinches te voy a meter aquí? Adiós, bro. ¿Qué te voy a meter si no te pongo puerta, Silvio Gamer? ¿What the fuck? Mira, ¿what the fuck? Es una pinche anguilota. ¿What the fuck? Yo no quiero bajar, bro. Me está bajando del barco. Me está bajando. Yo no quiero bajar. ¡Ey, madera! Espera, creo que con esto podemos hacer algo así, mira. ¿Qué? ¿Qué haces? No, ¿por qué gastas esos bloques? Deberíamos ponerlos más arriba, ¿no? No, mira. Ya tenemos este anguila infinito. Me hubiera gustado expandirla por aquí. Voy a quitar este trozo de árbol y voy a agarrar esta ya madera. Ya tenemos trozo infinito, ¿viste? Me va a hacer mi casa. Hola, vivimos juntos prácticamente. No. Pero si vamos a expandir un poquito más la balsa porque está muy chiquita. Nuestro primer día, tenemos que quedar bien. ¿Cómo? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira, mira. ¿Qué te comes? Bienvenida a la casa. Voy, ahorita la miro. Deja romper este bloque de madera. Bienvenida a la casa, tiene vista al mar. Es perfecta la casa, ¿hola? ¿Acaso estoy viviendo con un maldito genio? ¿Tiene vista al Pacífico? Este hombre tiene mente de tiburón, tal vez porque está en el mar, pero no lo sé. Creo que tiene una mente de tiburón. Solo falta que me diga. Has trabajado como el mejor arquitecto de Minecraft. Solo falta que me diga. Este arquitecto cruzó 32 años en Houston, Texas. Solo falta que me diga este hombre. Bro, estoy listo para rentar esta casa. A bienes raíces. ¿Cuánto pagarías? No sé, pero muchísimo. Muchísimo. Explorará. Oye, tengo una mejor idea, ¿sabes? Espérate. ¿Qué? ¿Tiene ventana? Tengo una mejor idea. ¿Qué? Adiós. Inútil, me ha dejado su casa. Tremenda casita que me ha hecho. Ahí se puede ver a la derecha el inútil que se sigue alejando. Adiós. Todavía te sigo viendo. Ya no. Adiós. Su madre. Su madre es como mi papá. ¿Desapareció? Se desapareció de la nada. Sí, sí. What the fuck, nuestra balsa está agarrando un montón de ítems. Voy a hacerla más larga. 3 años cuando mi papá desapareció de la nada, what the fuck. ¿Qué? What the fuck. Voy a convertir ¿qué? Voy a convertir toda la madera en lo que el inútil vuelve, ¿vale, chicos? Y voy a hacerme un pico. ¿Con qué inútil? What the fuck, ¿qué es esto? Encontré un templo en el mar. ¿Qué? Espéralo, espérate. ¿En el mar? Nuestra aventura en el mar todavía no puede comenzar. Ah, pero es uno de estos de Minecraft normales. ¿Qué dices? Pues sí. Adiós. ¿Podrías dejar de viajar en el océano? Quiero encontrarnos nuestras aventuras juntos. Es que... ¿Hola? No vamos a encontrar nada, literal estoy viajando en el océano con un barco a 300 kilómetros por hora. Confía en mí. Volví, chat, se me la dio. Estoy viajando en un barco a 300 kilómetros por hora y no he encontrado nada.
Vale, yo voy a seguir aumentando la casa mientras en lo que tú vuelves. Sí, después mira las cortinas. Eso se llama exploración urbana. A ver, si no hay ningún bicho por aquí feo, voy a nadar a reco... What the fuck, ¿qué es eso ahí? No mames, hay un tiburón ahí enfrente. Hay un tiburón ahí, se ve la sombra. Menos mal, lo dejé por ahí, el güey. Estoy para nosotros, chat. Me estoy cansando de nadar. Es que ahí está mina. Estamina lo mueve bien rico. No hay nada. Podrías volver conmigo, tengo miedo. Pero no hay nada. O sea, ya viajé 43 kilómetros y no hay nada. ¿Cómo sabes cuántos kilómetros viajaste? No hay sistema métrico aquí en Minecraft. Pero yo los estoy contando así de uno en uno. Qué feo va a quedar el suelo de la casa porque no me dan la misma madera. Voy a poner tierra. No hay nada, ¿dónde me trajiste? O sea, solo vamos a estar en el mar. Sí. ¿Qué esperabas? Güey, me intentaron tirar. Es un mar hardcore, no puedes morir. Güey. ¿Algo te intentó tirar? Sí, de la barca. Debe ser alguno de los bichos que están por ahí. No, pero no había nada. Es un delfín. Malditos delfines sabían que no eran buenos. Guau, todo este tiempo lo supiste. Malditos delfines, yo sabía que estos delfines eran del otro bando. ¿Hola, gays? Gays, sí. Ah, por eso te querían volcar del bote. Descubrieron que soy uno de ellos. Hola. De seguro dijeron, uy, está igual de peludo que nosotros. Uy, wow, un delfín peludo. Oh, wow. Yo estoy agarrando materiales en lo que tú me dejaste todo abandonado, ¿sabes? Maldita rata sucia. No hay nada. Eso dije yo cuando vi el corazón de ella. Así es, me hice cirujano. Espérate, Silvio Gamer. Creo que acabo de encontrar nuestro mayor tesoro. ¿Qué? ¿La amistad? No, qué tonterías dices, what the fuck. Uy, lo malo es que no tenemos más pasto, chicos. A ver, voy a bajar el pasto acá. Creo que ahí baja, ¿no? Creo que sí. Lo tengo, Silvio Gamer. Lo tengo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Lo tenemos. ¡No! ¡Hazme un tipe! ¿Cómo volviste? ¿Y tu barco? Se murió. Pero mira lo que conseguí. ¿Qué conseguiste? ¿Una pechera de cuero? Ajá. ¿A quién se la chingaste? Para ti también. What the fuck, ¿dónde conseguiste? What? A los malditos delfines. What, ¿cómo a los delfines les robaste eso? Estaban bien equipados. Eran una pandilla de delfines. Había una sociedad autónoma de delfines y les robé todo. También conseguí esto, no sé si nos sirva. ¿Qué? ¿Qué es esa cosota que hay allá? What the fuck, es como un ballenón. ¿Dónde? No, una puerta no, es lo que está atrás. Es como un ballenón. ¿Dónde? Allá. Es que yo traigo el agua. Es que yo veo el océano como un poquito borroso, entonces no puedo ver lo que hay. Ayuda, chat, escucho borroso. Escucho. Está haciéndose de noche y no voy a ver nada, güey. Escucho púrpura. O sea, no voy a ver nada porque es de noche. Uy, qué bonito. Se me la dio. ¿Jalas a acosarte conmigo aquí? Se me la dio, estoy rayado. No, yo sí te veo bien. Hay un pinche zombie ahí. Madératelo. No. Madératelo. Bueno, sí. Te lo tiró. Necesitamos... Esto pensar. Se mueve o no nos movemos. What the fuck, porque hay 4000 espectadores en YouTube. ¡Hola, chicos! ¿Cómo está? ¿Esto se mueve? La balsa, sí. O sea, nos estamos moviendo actualmente o las cosas están bien hacia nosotros porque esos peces están allí desde que empezó esto. Déjalos. Oye, ¿tienes antorchas? No, ¿verdad? Ese bloque de madera acaba de saltar la balsa. Maldito bloque de madera, voy a tener maldito que expandirlo. Maldito bloque de madera. Cogió tus raíces, Silvio. Voy a expandir esto. ¿Hola? No mames, hay que grabar. Es un chiste xenófobo hacia los mexicanos. Hola. Oye, grabé un video de GTA V para alguien. Justamente hubo un chiste sobre eso. Luego se los mostraré. ¿De qué? Sobre algo de saltar. ¿Muros? Tal vez. Allá hay un templo. Vamos hacia allá. Sí, pero no veo nada. ¿Podrías hacer antorchas? ¿Podrías tener antorchas o algo para poder Sí, tengo antorchas, espérate. Es que no veo nada. Por suerte para ti, hice una exploración urbana y a una civilización de delfines avanzada. Pásamela. Pásame una. Me toca. La voy a tener en mi mano. ¡Ah, perro! Me matas inútil. Hola, Juan. ¿Qué hace ese zombie ahogado, güey? Creo que está ahogado porque ni siquiera sabe subirse al trozo de madera.
Por algo se ahogó el inútil. ¡Ey! Un trozo de hierro, sácate. Gracias. ¡Ey, mira! ¡Este tiene una caña, güey! Hola. What the fuck? Creo que uno tiene un tridente. Acabo de escuchar que aventaron uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí tiene un tridente! ¡No mames! ¡Está bien! ¡Sí, está bien! ¡Como te clavaron algo! ¡Está bien macizo ese pinche zombie, güey! Si no lo llevamos, ¿se lo quitamos? Sí, si lo matas, te lo puedes soltar. ¡Ah! ¡Me lo voy a llevar! No es 100% probable, pero sí puede. El güey me lo sigue tirando, o sea, what the fuck. ¡No son dos tridentes, hola! ¡Mátalos! Siento comer pan. Siento que me van a matar. Que siento maten. Que estoy peligrando. No me lo puedo llevar aquí, así se lo puedo quitar. ¿Cómo conseguimos piedra? ¿Te va a matar? ¡Puerta, protégeme, puerta! ¿Hola? What the fuck, este hombre es un genio. Porque se han pensado como yo, porque es en la humanidad. Espera, no le hagas cabida al zombie para que me dé la vuelta, ¿no? ¡Espérate! No puedo hacer nada, están mensos, míralos. Están... ¡No mames, todo lo que soltaste, inútil! ¡Dios! ¡Agarren todo, agarren todo! ¡Oh! Me está madreando ese cabrón. Güey, necesitamos piedra y no encuentro piedra. Toma, tu pechera. No, es tiene reparación, dámela, inútil. Estoy lagueado, ya volví. Toma, ahí te... Oye, ¿me quitaste mi pechera? Esta no era mi pechera. O sea, ¿qué piedra? ¿Te di la madre a ti? ¡No, te llevaste la piedra! ¡Pero era mía! Bueno, pero dame piedra, necesitamos hacer un horno. Espérame, madre, date zombie que tú no se quedas así. Me mató otra vez. Mis cosas. Con tantas cosas. Abajo, me mató. No manches, F, tus cosas, güey. Bueno, tengo 4 bloques de tierra. Necesitamos nada más para hacer un horno. ¡Su madre! ¡Ese güey está bien hardcore! Espérate, espérate, por lo menos si consigo mi hacha, ya está. A ver, voy a poner el cofre aquí y la mesa de crafteo más alejada de ese zombie, güey, porque es gángster. Güey, ese zombie, mátalo ya. No puedo. O sea, what the fuck, ya me madrió 3 veces. ¡Ahí viene otra vez! Toma, ahí te tiré tu pechera. O sea, ¿cuántos tridentes tiene? What the fuck, ¿por qué te ves así? Me puse full iron. Al menos está atacando a ti, viene, no viene, a mí. ¡Ahí viene, viene el gaster! ¡A huevo! ¿Lo mataste? No me dio nada, no valió la pena. Es que no te... O sea, no es 100% seguro que te den sus tridentes. ¡Qué asco! ¿Sabías que en Minecraft Pocket Edition sí? No, racistas. Que te tiraste. Como saben que está bien inútil, ¿cierto? Dios, es que está bien oscuro todo esto. Vale, voy a hacer... ¡Uy, tengo un mapa! Lo siento, Silvio, encontré comida. Yo tengo ya comida, no sé tú. ¿Qué estás haciendo? Porque son un platito. Comiendo. Hola, ¿estás comido de verdad? ¿De dónde sacaste un plato en medio del océano? No es un plato, son mis dientes. ¿What? ¡Qué asco! Uy, el bajo el océano se ve bonito con la... No mames, no olvídelo. Estoy chimuelo, solo tengo el diente al frente. A ver. ¡Achín! ¿Quién le dice que no tiene dientes? ¿No? El güey viene orgulloso por su dientito. Algo me pasó. ¿No tiene más piedra? Necesito 8 para un horno y eso sí urge. Me siento... Tengo una. O sea, tenía más, pero ya no tengo. Tengo 7, vale, con una más que consigamos estamos bien. Vale. ¿Te acuerdas de mí? Hola, Crismon, ¿cómo estás, bro? Hacer es verdad, buena idea. Marito Crismon volvió. Volvió de la otra vez. Voy a hacer una espada, güey, para que no vengan bichos. Bicho, más pan, porque eso sí me sirve mucho. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo tus lentejas con un solo trozo de carnita de puerco? Estoy comiendo huevos. Eso siempre se lo, siempre lo haces. Gracias. De nada. Ahora estamos los amigos. Los amigos. Ya, por favor. ¿Qué? Dropeen comida a Colombia, por favor. ¿Qué hay allá abajo? Porque veo como un reflejo. No hay nada. ¿No hay nada allá abajo? Vale. No. Es la luz entonces de mi antorcha. Donde hay algo es allá. Hay un barco. Y allá hay un templo. Ah, ahorita que amanezca vamos. ¿Y por qué no vamos de una vez? Porque no veo nada, ¿no entiendes? Vamos. Veo todo oscuro. ¿Ya tengo piedra? No, todavía no me han dado la piedra que necesito. Ya me la dieron. Creo que sí. A ver... 9 de piedra, perfectísimo. Podemos entonces... Modo destructor de vida somalí. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Ya tienes un tridente? Ah, no, es un bambú. No sé por qué lo vi como un tridente, what the fuck. Vale, ¿para qué necesito esto? Para cocinar carne, ¿no? Entonces no necesito nada.
Mira, podemos hacer un árbol. Troncos. Sí, yo tengo troncositos de árbol. Y acá se están quedando las cosas. Tengo una idea. A ver. ¿Hoppers? No, tengo una idea. ¿Qué? Se murió, tonta. Aquí estás. Ah, para que no se pasen las cosas para atrás. Uh-huh. Ah, es interesante tu idea. No servía, ¿no? Ahorita. Se pasaban todas las cosas por arriba. Vale, tengo muchas cosas. Se están pasando por las cosas por arriba, what the fuck. ¿Sí? Ah, sí, ya está. Funcionó. No sé para qué puse tanto bambú, en realidad solo nos dan palos, pero bueno. Sí funcionó. ¿Qué clase de monstruo soy? Una vez. ¿Qué clase de monstruo de ingeniería soy? Se me facha. Muchas gracias a la gente. Maldita que no sea. Maldita sea, pocos han hecho esto. La última vez que escuché hacer algo de esto fue a Isaac Freddy Newton. Mercury. Bueno, uy, el rap de Isaac Newton, bro. Si no tuviera copia, lo pondría. Vale, vamos a ver. Tengo 4 de hierro. Vamos a hacer unas botas. Me duelen los pies. Y como diría mi amigo ya fallecido Silvio. Hola, what the fuck, qué miedo. Güey, ¿cuánto falta para que amanezca? No mames, odio la noche. No sé qué hora es. Son las 9, creo que 7 horas. La tela de araña no sirve para... Ah, sí, sirve para hacer camas, ¿verdad? Pero necesitamos 4 para hacer una de lana, creo. ¿Y si hacemos un camino hacia donde está el barco? También, pero no sé dónde está el barco, está muy oscuro. Allá. A ver, destructor primero. De almas, Mali, ven aquí, está allá. What the fuck de almas. ¡Ey! ¿Tienes a todos zombies estos? Toma. Tengo que aprenderme más países. Toma. Así raros. Toma. Toma. Ahí está, muchas gracias. ¡Ey, chat! Muchas gracias. Casi 5,000 personas viendo el directo. What the fuck. Es como... Hola, chat. Es como la mitad de los que habían en mi canal principal, ¿sabes? Hola. Bienvenidos a mi bienvenidos. Canal. A ver, quiero aprovechar que hay tanta gente para decirles que estoy haciendo directo tanto aquí en YouTube como en Buya. Y Flex mañana va a comenzar a hacer directos en Buya, entonces aprovechen. ¡Cállate la verga! Hola, no digas eso. Flex mañana va a comenzar a hacer directos. Verga. Ok, Flex mañana va a comenzar a hacer directos aquí en Buya junto a mí. Ahorita no lo escuchan porque lo muteé. A mí no me pegues, que yo sí me muero de un golpe, yo sí chillo. What? Bueno, Flex mañana va a estar haciendo directo aquí en Buya, creo. O pasado mañana, no sé si va a comenzar mañana o pasado. Ah, bueno, mañana va a comenzar, entonces. No olviden que pueden usar mi link que está ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado para seguirnos. ¡Arrepiéntete, pecador! ¿Qué te pasa? No, eres un pecador, tienes un hijo. ¿What? Tienes el cabello, pero no eres Jesús. Pecador. Tienes el cabello, pero no eres Jesús, tranquilo. ¿Cómo que no soy Jesús? ¿Me estás retando a que no soy Jesús? What the fuck, no te vayas volando. Y Jesús dijo... No hacía nada, ¿no? Me dejaba así con toda la intriga. Caminó sobre el agua. Estoy caminando sobre el agua, por si no entendiste la referencia. ¿Cómo es que este hombre se ve tan facha con ese pechero? What the fuck. Voy a hacer una skin de Jesús. What the fuck, está muy barato skin, me gusta. Yo tengo esta, chicos. Esta, toda rotita. ¡Tú te armas, Marí! No mames. No mames, mejor me equipo la armadura. Rompí. Bueno. What the fuck, ¿qué te pasa? ¿De aquí? A ver, madera. Ahí. Sí, soy Jesús. ¿Por qué? Porque me llamo Mario Jesús. No es cierto. El güey se llamaba Mario Jesús, ¿no? Es bien Mario mentira. Jesús Alberto Vega. Hola, si te conozco todo tu nombre completo, ¿no? Mario Jesús. Se cambiaba el nombre legalmente a Mario Jesús. Bueno, chicos, si no me he seguido en Buya, voy a terminar directo ahorita mismo en YouTube. No, no es cierto. Así que el día de hoy empieza... El Skywars. No mames, no, estoy haciendo la casa bien bonita, güey, ¿qué te pasa? Aquí voy a vivir yo, está en mi casa. Ah, bueno, pero es la bonita. Uh-huh. O sea, literal, me estoy esforzando porque sea bonito. Esta es una serie que va para largo, ¿eh? Va a tomarnos todo el mes entero. Por cierto, Buya nos dijo que podemos tener acceso a un evento. Hay que ir pensando en el evento. Cállate. Hola. Destructor de armas somalí, ataca otra ya, no, vez. Ya no lo sigan en Buya, chicos. No, pero vamos a estar haciendo directos Chilvio y yo, what the fuck iba a decir eso. Flex y otra vez. Es que yo soy Chilvio. Nada, vamos a estar haciendo directos diarios, Flex y yo, en Buya, así que no olviden seguirnos por allá. No está seguro que hagamos siempre aquí en YouTube, pero vamos a intentar. Y siempre los directos. Flex Vega en Buya, Flex Vega YT en Twitter, Flex Vega en YouTube y Flex Vega YT en Instagram. ¿Qué te pasa? Tranquilo ya. Y síganme bueno. En mi cuenta de Minecraft. Me pueden buscar como Flex Vega en MC y me pueden agregar como
No entendí, chicos. Pero bueno, si no nos han seguido, aprovechen para seguirnos. Y el directo aquí en YouTube, de hecho, siempre va a durar menos los de YouTube. De hecho, ahorita el de YouTube, yo creo que vamos a estar unos 20 minutos más por ahí. Y de ahí nos pasamos a bulla, ¿vale? No le doy más. ¿Cómo? Ay. 10 minutos y todos los que no estén en bulla se van a perder. Sí. La increíble historia que voy a contar. Es más, antes de eso, voy a hacer una ronda de saludos de los de bulla. Así que entra, chicos, tienen un minuto para entrar a bulla y ponerse su nombre, ¿vale? Voy a saludar a la gente que escribe ahorita en bulla. ¡En un ya, minuto! ¡Fuera de mi barco! ¿No entiendes que te estoy tirando para que te vayas ¡Te voy a matar con esta espada! ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, tranquilo. ¿Qué? Tranquilo, perdón. Corre, corre. ¿Por qué? Corre, maldita. Ya. Vete, tranquilo. Vete. ¡Fuera de mi barco! Porque te estás hundiendo. Es verdad. ¡No! Porque mi... ¡No! ¡No mames! Es tu culpa, me bajaste la vida. Gracias por los 50 pesos, Luis Felipe. Un abrazo, bro. Un saludo para tu hermano, ¿qué decías? ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! Es momento de mover la barca e irme yo. ¡No mames! ¡Perdí todo! Bienvenido a la pobreza. Pero como soy Jesús, te doy una lección de vida. Las literal, cosas perdí todo, no se chicos. Quedan, lo que se quedan son los amigos. Es que todo se va. No mames, güey, perdí todas mis cosas. Solo recuperé mi espada. El güey volvió a la pobreza. ¡Hay una pechera aquí! Oh, gracias, Diosito. ¡Mis cosas estaban ahí todavía! ¿Me puedes dar mi pechera, por favor? Si me llegas a pegar, te mueres, ¿eh? ¿Por qué te voy a pegar? Es increíble. Es increíble, bestia de matar. No mames, conocí un árbol al menos. Bueno, al menos recuperé un poquito de madera. Y el horno lo hice, así que algo es algo. Vístete, maldita. ¿Por qué me es una pechera? Vístete, maldita, te callejera. ¿Por qué me es callejera? What the fuck. Vale, va a empezar el... Para la esquina, callejera. What the fuck, ¿qué te pasa? Para la esquina. Ya, tranquilo. ¿Cuál Palestina? No soy Palestina, ¿qué te pasa? Ay, soy muy gracioso. ¿Un premio en bulla? What the fuck. ¿Qué? No sé, me gané un premio en bulla. Me cayó un drop, a huevo que sí. Ah, perro. Chicos, pero si quieren los sorteo. Ahora sí se vienen los saludos, chicos, en bulla. Para la gente que se ha ido a bulla, hay que ver el directo. A ver. Solo saludaba a uno, ver, ¿no? A ver, yo les explico. Estamos haciendo este directo en bulla. Así que vayan a bulla. ¿Listo? Este hombre ha explicado lo que yo tardé en explicar 30 minutos. Exactamente. Ya creció un árbol. Lo voy a deforestar. A huevo, vale. Humanidad. Hagamos what the fuck contigo. Vale, mientras tenemos a Flex deforestando de fondo el último árbol en el mundo. Voy a saludar. A ver, un saludito para Miguel, para Héctor, para Mateo. Literal, si era el último árbol, ya no hay más. Para Justin. Para Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Alejandro, Alexander, what the fuck, Alexis, what the fuck, Alex, Andy, Ángel, vale, salúdalos. No, salúdalos. No, yo espero que llegue. Okay. Una manzana. ¡Dame esa manzana! Es la manzana de Eva, lo vas a comer. Te llevaste Palestina. Toda mi armadura, ¿verdad? Porque estás full hierro. No, yo tenía hierro. No te vale, rata. Esta es la manzana que le cayó a Newton, es muy importante en la historia. La manzana de Eva. Y yo tengo la serpiente aquí. Uy, me gusta mucho el durazno de Eva. Y yo tengo la serpiente. Estaba haciendo una referencia. Ok, no. te recuerdo que en la historia Eva se comió la manzana, no la serpiente. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de Biblia me vi yo, dice? Yo leí otro libro. Yo me vi la película de la resurrección de Cristo. What the fuck? Hay unos pulpos allá, ve y mátalos, entretente. No voy a ir a matar pulpos. Hay una anguila ahí, esas me dan miedo. Vamos, sé qué quieres. Hay una bolita de experiencia por aquí. Hay que buscarla. ¡No, maldito pecador! ¡Ay, no mames! ¡Hay una pinche anguila! ¡Hay una anguila ahí! ¡No mames! ¡Qué miedo me da! ¿Y el tiburonzote que había por allá? ¿Por qué no viene? No sé. No tengo ni idea. Oye, pero vamos bien. Si no hubiera pedido todo el hierro. Extremadamente guapo con esto. ¿Qué te pasa? Este hombre se está adulando mucho. Se está echando muchas flores. Me veo guapo. Debe ser jardinero. Literalmente me voy a quitar la armadura porque me va a matar sin amor, te lo te regalo. Agarra mi basura, pobre. No puedes matar a Jesucristo. Resucita. Toma, ponte esta para que te des facha.
Oye, ¿puedo decirte algo? ¿Tu papá es panadero? No hagas chiste sobre mi pan. ¿Tu papá es panadero? No hagas chiste sobre mi pan porque lo voy a tirar. No, sobre tu pan. ¿Tu papá es panadero? Pan. ¿Tu papá es panadero? No es panadero. What the fuck. Entonces, salto de izquierda. DAWS. ¿Puedes decir que sí es panadero ahorita? ¿Tu papá es panadero? Simón, sí es panadero. ¿Cómo sabes? What the fuck, pinche inútil. ¿Por qué tu papá trabaja en una panadería? Hola, estás denigrando el trabajo de los panaderos. ¿Sabías que José era... no era carpintero. Es que se me olvidó el chiste. ¡Ah, ya me acordé del chiste! ¿Acaso tu papá es panadero? Porque quiero comerle el bizcocho. Ah, no, si no era... ¿Cómo? ¿Acaso tu papá es carnicero? Porque quiero comerme su salchicha. Descárguense la aplicación de Bulla para que vean mis increíbles streams pasándome Minecraft solo con una mano. Link en la descripción y en el comentario fijado aquí del directo. Vayan, que voy a saludar a más gente. Hola Andrea, hola Mas, y hola Giovanni, hola Legión. Hola Cristian CR7, what the fuck. CR7, soy tu fan, maldita, no mames. Cristiano Ronaldo, en mi momento, no te conozco. What? Hola, en estos momentos, bicho. He seguido tu carrera desde que eras joven. Yo te vi jugar en Portugal 2012. ¿Le está diciendo viejo, hola? Ya no quiero nada. Me hiciste quedar mal frente a CR7, loco. Pídeme perdón. No mames. Perdón, pídeme CR7. Perdón. Mira lo que tengo. Pídeme perdón. No. ¿Estás viendo? Sí. Esta es la hacha con la que José hizo la cuna de Jesucristo. ¡Es muy cagado! ¿Por qué? No puedo con esa cara de inútil que tiene. Mira, ya me puse la barba. What the fuck, porque este directo es tan bueno, no mames, es tan bueno. No me esforcé en nada en este directo y es buenísimo. Al suelo, bitch. Ay, fallé. No puede ser, esto es cierto. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Pensé que me ibas a matar. No. Es que fallé de golpe. No crecieron más árboles después de que fuera este ese, me siento mal. El hombre ya había aceptado su destino. Es que hay que seguir agarrando materiales, güey, pero es que no hay mucho que hacer. ¡Oh! ¿Podemos hacer un elevador hacia abajo? Bueno, no es elevador, o sea, una bajada para poder... Un elevador que baje. Es que quiero ir a minar, no sé si podemos minar bajo el agua. ¿Puertas? Buena idea, este hombre piensa muy bien. Espérate, yo me encargo de esto. Espérate, un pico y voy a hacer un hacha. Yo me voy a encargar de esto. ¿Qué? Voy a hacer una... ¿Una qué? Tienen que ir a Bulla para saber lo que voy a hacer. Ah, what the fuck, que es un genio. Espérate, voy a hacer unas puertas. Y vamos a bajar, ¿vale? What the fuck. Toma, ven. Toma, hazte un pico. Estás interrumpiendo mi trabajo, estúpido mortal. Hazte un pico, vamos a ir abajo del agua, vamos a picar. Maldito esclavo, no me interrumpas. Estoy aquí trabajando. ¿Qué te pasa? Haciendo mis trabajos de arquitectura, 37 años. No estudié en la Santa Inquisición de Jesucita. Este hombre me insulta demasiado, ¿qué le pasa? Soy el papa, loco. Ok. Voy a ir voy a irme bajo el agua. Ah, espérate, no tengo comida, espérate, no. Antes de ir al océano, no puedo hacer eso. Necesito pan. Ya puedes dejar de decir que eres el padrecito. Soy el papa Benedicto. 16 o 42. No, eso ya está muerto, loco. What the fuck, sigue vivo, mentiroso. ¿Así de vivo? What the fuck? Un saludito, papá. ¡Papá! Lo veía, ¿no? Vale, voy a meterme bajo el agua. Saluditos. Voy a meterme bajo el agua, a ver si no hay nada feo. Mándele este saludo a Donato, te reto. No mames, si algo me mata, chicos, voy a llorar. Hay un montón de cosas. Mi idea de poner un bloque abajo de la barca fue súper genial. Aquí estoy a salvo. Es como un skyblock, pero que nos dan cosas. La pregunta aquí es, ¿cómo nos vamos hacia el Nether? Ayuda. ¿Estás bien? Sí, no, o sea, no sé qué hacer aquí. ¿Estás bajo el agua? Sí, estoy en plena oscuridad, no se ve nada. Tienes que hacer sonido de que estás debajo del agua, si no, no me voy a entender. Glu, 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 glu. Por Dios, si estás bajo el agua, ¿estás bien? ¡Qué inútil eres! ¿Cómo puedo dejar? ¿Cómo? Es que la puerta no la puedo dejar ahí. Voy a picar hacia abajo. Crece, chicos, soy un genio. Soy un genio, tremendo genio soy. Listo. El hombre era un genio. Güey, literal, estoy bajo tierra, estoy picando. Era youtuber porque quería, pero era un genio por las noches. Vale, voy a picar este carbón y me voy de aquí. El genio de Aladino, así de cabezón eras. ¿Qué te pasa? Lai, si eres cabezón. Uy. ¿Cómo? ¿Qué? No mames, odio el agua, ¿por qué me ataca el agua?
Vale, ahí está. Ya puedo picar. Oye, ¿en qué capa estoy? Estoy en la capa 25. ¿Habrán minas? No, no hay nada. Te dije que no había nada. O sea, yo ya hice la exploración urbana aquí. Encontré hierro. Bueno, hay hierro. Escucho murciélagos. Cosas, ¿no? Escucho murciélagos. Eso es de que hay una mina, ¿sabes? Es Batman, loco. Soy yo. ¡Qué asco de murciélagos! ¿Qué? Que está quedando perfecta. No seas mamón. O sea, cuando vengas te vas a sorprender. ¿Estás sorprendido? ¿Anabel eres tú? No, no es Anabel. Anabel está muerta. Yo lo vi en el conjuro. ¿Cómo te explico que... que acabo de llegar a, a los cuarteles secretos del creador de del mapa? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Hola! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Sube! ¡No puedo huir rápido! ¡Ayuda! Que nadie se dé cuenta que esto es un roleplay. Hola. Que no ustedes, que nadie se cuenta que esto es un personaje inventado eso. Para la que controlará a los niños desde 2014. What the fuck, ¿cómo llegué aquí? ¿Esa palanca qué hace? No parece que ¿dónde nada. ¿Estás? Podría subir, estoy solo aquí. Espera, es que estoy investigando. ¿Qué hace esta? Ya deja de mover palancas, vas a hacer que se mueve esto. No pasa nada, ¿qué más puede pasar? ¿Que dejen de venir los ítems hacia nosotros? Ya no hay ítems. Hola. Mierda, ya no funcionan estas máquinas, bro. ¿Qué hiciste, Silvio? Oh my god. Oh my god. ¿Ya no vienen ítems? No. Deja de mover cosas, por favor. Hay un murciélago, espérate. Morí. Espero que no sea importante este murciélago. Hay un montón de ítems, de hecho creo que los duplicaste. ¿Sí? Algo raro hiciste, loco. A ver, dime si pasa algo. No sé, algo ya hiciste. ¿Algo pasó? Ya deja de mover palancas, no sé, pero me siento que voy a morir. Voy a ¿algo pasó? Casa. Hay gente que está trabajando duramente aquí, ¿sabes? Creo que ya lo regresé. No. Creo que iba así esto, chicos. ¿Podrías volver? Estoy solo. Voy. Está complicado esta situación. No sé cómo llegué aquí. Creo que no está... No se supone que llegue aquí. Creo que no. Pero estoy, o sea, en la capa... No. Estoy en la capa 12. Si encuentro diamantes, se acaba el directo. ¿Encontraron diamante? No mames. ¿Encontraste diamantes? Apuesten que... ¿Quieren que encuentre diamantes? Ya, subí. O sea, el video se trata de sobrevivir en el mar. No quiero. Chat, uno y lo traigo. Qué flojera. Sí, mejor tepéame. Es que me da hueva subir, ¿sabes? Oh my god, contigo. Hasta tepe. A ver, tepe. Silvio Gamer, por ahí venga. Bienvenido. No mames, este güey es un tramposo. Oh, what the fuck. Pensé que habías cambiado toda la balsa. Dije, ¿qué le pasó a la balsa? Es que miré para adelante. Miré para adelante y solo se veía bambú. Y en la casa esta de aquí. Está bonita, ¿no? Sí, no mira, me gusta. Mírala por fuera. Espérate, que está muy oscuro. Quiero una cama. Para ya va a hacer qué. Que crezca bambú para que quede como decoración. Yo quiero camas, no mames. Estoy harto de que no tengamos cama. Mira, es muy bonita. Es que no se veía nada. Ya. Mira. Sí, la decoración que le puse está nice. Cuando crezca el bambú, en 3 años. ¿Sacaste cristal? Y mira, tiene vista al mar. Había arena. ¿Sacaste? ¡No! Ya no había más arena. Así tengo uno de cristal. A huevo. Maldita sea, es un genio. Toma. ¿Estás demente? No. ¿Qué estás haciendo con mi casa? Fuera. Maldita sea, fuera de mi casa. Toma. Aléjate. No vuelvas. ¿Pero para qué me das madera si la tengo que cocinar? ¡No! O sea, no. Skywards. ¿Qué está haciendo? Chat, ¿podrían irse a mi canal a suscribirse nada más por esto? Porque estoy muy triste ahora mismo. What the fuck. Ya, por favor. Esta es mi casa, o sea, ahora. Me estoy tomando esto en serio, mira. Ya tengo materiales y tengo cosas. Bueno, voy a ir a construir mi casita. Güey, hagamos mira de lo casa. Que hiciste a mi casa, eres un asco de persona. Nomás no vayas al techo. Ya vi que hiciste en el techo. Te has dejado una cagada, ¿no? Un cagón gigante allá arriba. Me cagué. Digo, ¿qué asco? ¿Cómo se dice allá en México? Sorete. Un sorete.
Un pitote gigante. Un soret, what the fuck, un soretón. Un soretón. Un moretón. Venga, un moretón. Vale, hay que ponernos unas metas, chat. Hay que ir al barco que encontró Flex. Voy a quitar los shaders porque estoy hasta la madre de los shaders, chicos. Se ve bien. Vale. Sí, se ve bonito, pero sin shaders también se ve bonito. Vale, el ahora barco, sí puedo ver el cosas. El barco está para allá, mira. Vale, ahora sí puedo ver cosas. Ok, el vamos barco a ir al barco. Está allá y el templo está allá. Vale, vamos. Uy, el pinche templo está ahí luego, luego. Vale, tenemos un barco ahí enfrente. Tenemos. Ay, no hay nada. Estaba viendo algo. Tenemos otro templo allá arriba, allá enfrente. Y otro templo aquí. Otro barco ahí. O sea, dos barcos, dos templos. Otro barco allá, tres barcos, dos templos. Y creo que y creo que ya. Sí, podemos explorarlos. ¿Les parece que nos exploremos ahora, chicos? What the fuck, 1.500. ¿Por qué hay tanta gente directo aquí en el canal secundario? Yo las traje. Muchas gracias. O sea, vienen por mí. No te creo, echaste. Chat, vienen por mí. Díganle que no. Todo el mundo me decía que no, ¿no? Yo empezaba a llorar, se deprimía. What the fuck, ¿dónde estás? Es que me ahogué. Ya, ah, no, what the fuck, what? Te busqué y no te vi. Allá también hay un barco, mira. Allá al fondo. Vale, 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 chicos. Vamos a hacer entonces. Hazte unos ¿Estas botes. Estas ficheras que traje, las traje de un barco que había por ahí. Hay que hacernos, hay que hacernos un bote. Ajá, yo también. Es una competencia. Vámonos. Espera, deja guardar todo esto. Me bugué. Ayuda. Sácame de aquí. ¿Qué te pasa? Ok, me te dejo. Sácame de aquí. No puedo girar la cámara. No puedo sacarte de ahí todavía. Ayúdame. Ya está, perfecto. Súbete. Espérate, estoy agarrando cosas. Espérate, espérate. Súbete. Tomo foto de las coordenadas. Ok. No pequeña vale. De mi casa. Espérate. Espada. Se desde aquí mi casa. Pico, hacha, tenemos todo, ¿no? Para ir a la aventura. Yo me llevaría como unas puertas para respirar bajo el agua. A tengo ver, tres. A yo a ver, también voy a ya tengo más. Tres. Vámonos. Vamos a hacer más puertas, espérate. Vamos a llevar cubos también, por si acaso. Porque si encontramos el Nether. ¿Te imaginas que encontramos el Nether ahí abajo? O sea, el Nether estaba ahí. Sígueme. ¿Una cubeta? Que primero no te voy a llevar a un lugar donde creo que hay una ballena. Así que ven. What the fuck, ok. Chicos, si quieren verlo, tendrán que verlo en Buya, ¿vale? Ya va a tener directo en YouTube. Muchas gracias por tanto apoyo aquí en YouTube. No esperaba tanto, de verdad. Pero ya voy a continuarlo en Buya. Así que si quieren seguir viendo el directo, chicos, vayan ahí al link que está en la descripción. Es gratis. Descárganse la aplicación con mi link. Vamos a ver una ballena. Así que yo vamos iría. A ver una ballena. Hola, Nightmare. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Y recuerden que en Buya pues los voy a leer de vez en cuando. Y vamos a terminar una aventura acuática ahí. Voy a poner la escena de Buya. Ahí está. Así que... tienen ahí 5 minutitos, chat. Tienen 5 minutitos para... a los mejores jugadores. Estoy seguro que es una ballena super gigante. Me estoy muriendo. ¿Qué dices? What the fuck, come. Bueno, chicos, es tienen 5 minutos para seguirnos ahí en Buya, para entrar a Buya y ver el directo desde ahí. Solo tiburón, pónganse... ¿sabes? ¡Cállate a la chica! Tienen 5 minutos para no crearse una cuenta ahí en Buya, chicos, y unirse a mi canal aquí en Buya. Y ver seguir viendo el directo, ¿vale? Porque vamos a continuar yo que sé, una horita más o algo así. Y ya sería todo. ¿No hay descripción en tu directo? No mames. Bueno, vean el comentario fijado. Creo que ahí lo puse. A ver. Ahí lo voy a poner otra vez. ¿Vale? Ahí lo estoy spameando en el chat, chicos. Es importante. Los que no puedan verlo, voy a tratar de hacerles algún resumen editado para después, ¿va? Para subírselos pronto como algún videito. Si les agrada. ¿Vale? ¿Guapos? ¿Hermosos? ¿Preciosos? ¡Mua! Pero bueno, ahí les dejé el link. Y a mí sí me sale descripción, ¿hola? En mi directo. Ah, no. Ah, es verdad. Bueno, vayan ahí el link que puse en el chat. En el chat ahí dice un mensaje fijado y lo que yo he puesto también. ¿Vale? Los amo. Si no, busquen en Buya mi link. Busquen Buya y pongan Silvio Gamer y ya está. Ahora sí, Flex. ¿Por qué no te escuchaba? ¿Eh? ¿Sí me escuchabas? ¿No te escuchaba? ¿No me escuchabas? No, estaba hablando de inmigrantes colombianos aquí. Ah, no sé. Es que estabas hablando un montón de cosas, no me dejabas hablar, motié Discord. Maldito palestino, ven aquí. No, no era palestina, no palestino. Todavía no están viendo la pantalla, así que no hagas nada. Vale, chicos. Ya me siguieron en Buya, ya están yendo ahí. Vale, vayan a Buya amo. Porque vamos a descubrir una ballena gigante. Vamos a ver una ballena, qué ballena. No había nada. Vale, voy a terminar el directo en YouTube en cuanto ponga mi agüita mineral. O sea, yo estoy seguro que hay una ballena. O es un tiburón, maybe. Si es un tiburón, me cago. Si es una ballena, no mames. Me la meto. ¿What? En una vasilla. Ah. ¿Qué es eso? Chicos, ¿qué acabas de abrir? ¿Un agua mineral?
Yo tomo agua de grifo. Yo hago mineral de manantiales de San Cristóbal Colón. Ya ven, chat, tienen que apoyarme a mí. What the fuck, el bambú es gigante. Ha crecido el bambú muchísimo. El bambú crece y me va a romper mi casa. No, tranquilo. Si me rompe, lo voy a quitar. No confío. Vale, chicos, ahora sí, va a terminar el directo en YouTube. Quédense para ver cómo conseguimos la ballena y todas esas más cosas ahí sexys. Vayan a bullar, rápidamente. Flex les dice que vayan a bullar, chicos. Yo también les digo, así que deberían de ir. Vamos a hacer directos ahí seguido, ¿vale? ¡Los amamos mucho! ¡Mua! Un beso en el popopote.